Saludos, señores, buenas tardes. Ya inicio. Este partido de final, gran final mini, entre las Raiders del Brother y las Eagles del Colegio Panamá. Gracias a los patrocinadores de la Liga Kiwani, señores. Super 99, Banco Nacional, Metro Bank, Banco Aliado, Mapfre, Rival Bank, F.I. Casa, Copper Lines, Único, De Cos, Agua Cristalina y Banco General. Ya estamos en el cointas de este partido. Estamos listos para lo que será el lanzamiento de la moneda. Ahí está en el aire. Favorece a las Raiders. Las Raiders difieren, van a darle la oportunidad que escojan a las Eagles. Ahí está. Ya están listos. Las Eagles son las que van a comenzar ofensivamente este partido. Ahí está el saludo de chicas del fútbol americano. Amigas fuera del campo, gladiadoras en el campo. Árbitro jefe para este encuentro, el señor Simon. Ya están las barras listas para apoyar a su jugadora. Bien, estamos listos. Esto va a ser el primer down oficial de este partido de campeonato. Categoría mini. Sale la bola de inmediato buscando el espacio. Rápidamente. Sin problema la defensiva. Atenta. No permite avance alguno. Sábado 29 de mayo. Tarde de campeonato aquí en el Copper Line Field. Que les habla un amigo y servidora, Iván Simons. Vamos al segundo down de este partido. Sale la bola buscando el espacio. Completa el pase. Atenta la defensiva. Logra unas 7 yardas en esta oportunidad la Eagles. Va a ser tercero a la 40, 13 yardas por correr. Busca completo. Y logra darle 4 nuevas oportunidades a las Eagles. La número 99. Hay que tener cuidado con esa jugadora peligrosa. Ahí está la respuesta de la barra. Se enciende la banda de la defensa de los Raiders. La manda defensiva a buscarla. Rápidamente el saqueo. Raiders. Ya tiene su primer saque en el partido las Raiders. Muy atenta a la línea. Las Eagles pierden 4 yardas en esta oportunidad. Así se ponen 24 a la 20. Va buscando el espacio, buscando la banda. Se lleva 1, 2, 3. Avance. Logran recuperar las yardas perdidas. Y apuntarse 9. Están a 11 yardas de la 20. Las Eagles. Pase. Tercera, a buscar el espacio, intento de pase incompleto. Incompleto el intento de pase Eagle. Va a ser cuarta. Todavía están a 11 yardas. Y 5 en contra de las Eagles. Intentan engañar a la defensiva. Pero no caen las Raiders en el engaño.
en el timo. Va a ser cuarta. Sale la bola, intento de pase completo, va a buscar el espacio por la banda, se lleva una, pero la defensiva logra el cometido, detiene la corrida. Vamos al cambio. Hoy será cambio de posesión, primero a la 40 para las Raiders. Sale la jugada, jugada reversible, engaño, busca el espacio. Rápidamente la perseguidora le mete velocidad. Consiguen una yarda en esta oportunidad las Raiders. Va a ser segundo, 19 yardas. La corrida buscando el espacio. Consigue algo de avance, rompiendo algunos black. Se ponen a 11 yardas las Raiders. Tercero y 11. Rápidamente intenta la liniera. No da oportunidad. Rápidamente le cae al banderín. 10 segundos para que salga la jugada. Con bandera en medio. La corrida es en contra de la ofensiva Raiders. 5 yardas. Se repite el down. Detención. Suficiente para irnos al cambio de posesión. No, en vez del turno de la ofensiva es para la Seahawks. Nuevamente la ofensiva lista. Será primero. Entre pase completo. Rápidamente. Ya tenía leída la jugada. Va a ser segunda. 10 segundos para que salga la jugada. Dentro la keeper. Isaac. Consigue el saqueo. Número 29 en la operación defensiva. Tercero. Detecta. Demorando el partido. 5 yardas atrás para la Cibu. Completo. Número 99 en la captura. La cuarta. Vamos al cambio. Primera. Se lanza como de piscina y resuelve la situación la liniera número 13. Imprime velocidad, detiene la corrida. Va a ser segundo, 10 va a ser segundo, 10 segundos para que salga la jugada. Sale a tiempo, una bandera. En contra de las Raiders. 5 yardas para atrás. Se repite el down, la corrida. La defensa. Muy atenta a la línea hoy.
sobre todo la número 15 Eagle, participando ahí diversos tacos ya en lo que va al partido. Logra recuperar yardas. Vamos a la cuarta oportunidad. Todavía están a 20 a la 40. Logra levantarse. Y sale bajo sus propios medios, un poquito sentida a la revisión externa. Como no sea nada de consideración. Ser cuarta. Joya. Banderas. Nuevamente en contra de la ofensiva Raiders. 5 yardas. Anuncia 2 minutos el Whitecap, señor Simmons, para que termine la primera mitad de este encuentro. Todavía sin anotaciones para ninguno. Cuarta larga. Intenta por la vía central. Imposible. Cerradísima la defensa de esa área. Vamos al cambio. Turno a la ofensiva Eagles. Va a ser primero para las Eagles. Se le cae, pierde la oportunidad. Pasamos al próximo down, segundo down. Algo más largo para la Sioux con esa pérdida de yarda. Va a ser segundo. Logra mantener el ovoide. Pero poco avance, solo logran recuperar las yardas perdidas. Sigue el intento por la vía de la banda izquierda. No logran salir. A la cuarta oportunidad. Todavía están a 16 yardas las Eagles de lograr 4 nuevas oportunidades. Le pide un timeout. Final de la primera mitad de este encuentro sin anotaciones para ninguno de los dos oncenos, ni Raiders ni Eagles. Inicio de la segunda mitad del encuentro gracias a los patrocinadores de la liga. Raiders inicia ofensivamente rápidamente la línea celebrando como mejores linieras de esta temporada. Las Eagles defendiendo este partido de campeonato entre Raiders y Eagles. 0-0 el partido. Quien les habla, Iván Simmons. Seguimos en la acción del segundo tiempo. Va a ser segundo. Un silbato que tiene la jugada. Para corregir y ajustar algo. Ahí está, estamos listos. Vamos a la acción del tercer down de este partido. Está la jugada, la keeper. Rápidamente, saqueo. En acción defensiva, liniera número 21 de la Eagles. Va a ser la cuarta oportunidad. 10 segundos para que salga la jugada. Corrida, buscando el espacio. Keeper. Suficiente para un cambio. No logran avanzar.
No consiguen cuatro oportunidades. Cambio de posesión. Primero. Intento de pase incompleto. Este segundo. Intenta el escape. Se pone la pollera, pero no resulta en esta. La defensiva se cierra y le cae en enjambre. Casi es robado hoy de por las Raiders. Ese pase largo. Sigue sac la barra de los Raiders. Vamos a ver si lo logran. Intenta buscar el espacio. Pase completo. Encuentra un hueco. Sigue avanzando. Logran la captura. A 6 yardas. De 4 nuevas oportunidades. Vamos al cambio. Él está emocionado de este partido. De final mini, y es 29 de julio, para que tengan grabada la fecha. Emocionante partido de la Liga Kiwanis. Primero para las Raiders. Buscaba el espacio para escapar, pero se le cerraba la puerta. La tercera oportunidad. Intenta pasar entre tres. No lo consigue, pero tenemos una bandera en medio de la jugada. Pero en contra de la ofensiva Raiders. Diez yardas de castigo. La pone atrás. La pone a 28 yardas. Para lograr 4 nuevas oportunidades de las Raiders. Largo corrido. Repite el down. Mete velocidad. La detienen, pero tenemos otra bandera. No hay nada. Rápida intromisión de la número 15. Le mete velocidad. Detiene la corrida de las Raiders. Van a la cuarta oportunidad Raiders. Oportunidad. Claro, intento de pase. Saqueo. Logra el saqueo las Eagles. Turno a los bobby de las Eagles. Será primero. Intento de pase incompleto.
activa la defensiva de las Raiders. Número 7 en la acción defensiva. Segunda oportunidad. Saqueo para las Raiders. Celebración en la defensiva Raiders. Número 19 en la acción defensiva. Logra el saqueo. ¿Qué será? Pierde la oportunidad de snap. Se les cae. Y las echa más atrás. Están en posición peligrosa. Ahí vamos al cambio. 10 segundos para que salga la jugada. Sale a tiempo. Una bandera. Movimiento en falso antes de la bola. 5 yardas atrás en contra de las Raiders. De velocidad, alcanza, detiene la corrida. 19 para 4, nuevas oportunidades. Piper se mete buscando ese espacio. Ahora algo de yarda. Tercero ahora. Tercera oportunidad. Sigue la defensiva haciendo las suyas. Tenemos una bandera en contra de las Raiders. 5. Ok, tumban la penalización. La capitana de la defensiva de las Seahawks. Y pasan directamente al cuarto down. Cuarto y 14 yardas necesitan las Raiders. Cuarta oportunidad, 14 yardas. Dos minutos y no hay anotación todavía. Suena a tiempo extra este partido. Vamos al cambio. Pero ya estamos a la postre mía de este partido. Y todavía no hay anotaciones alguna. Esta primera, Ayu la busca. Completo. Ya consiguen 5 yardas de avance de la Ayu. Sigue el tiempo en avanzada. Completo, pero corto avance. Tercero. A 11 yardas. 4 nuevas oportunidades. Así, a buscar. Centro de pase. Interviene la defensiva número 7 y evita completar ese pase. Cuarta oportunidad. Completo para 4 nuevas oportunidades. 4 nuevas oportunidades. Teníamos rato de no ver un drive así, ¿eh?
Sí, el avance y dos. Lo consigue, señores. Sí, el avance. Eugenia López. Jugadora de peligro. MVP de la liga. 33 segundos es lo que queda en el reloj y la están buscando las Eagles. Completo, consiguen nuevamente 4 oportunidades. Va a ser primero nuevamente para las Eagles. 26 segundos en el reloj, sigue el avance buscando. Completo. Segundo. Completo. Señores, no lo logran. Se acaba el tiempo regular del partido. 0-0. Como se lo decía, olía tiempo extra este partido. Bueno, vamos a prepararnos para el tiempo extra este partido. Ahora es que se pone buena la cosa. 4 oportunidades para cada equipo. En las 4 oportunidades, el primero que anota, si el primero que arranca anota, inmediatamente al anotar tiene que darle la oportunidad al otro equipo. Si no logra anotar, victoria para el que anotó o viceversa. Ahí está la moneda, a ver quién queda primero. Está listo. Vamos al cuadro izquierdo, ahí donde se va a protagonizar el tiempo extra. Comienza el extra point. Completo. Ya están a 6, ya consiguen 6 yardas. En esta oportunidad se ponen a 4 yardas. Está en zona caliente las Sigus. Señores, la keeper se mete y anota. Anotación Eagles. Ya están en el podio las Eagles. Ahora depende. Van al punto extra. Tienen 6 puntos las Eagles. Muy bien, muy bien. Intento de punto extra, Ivo. Completo. Completo. 7 puntos las Eagles. Turno de las Raiders. No se acabó el partido todavía, señores. Turno de las Raiders. Será primero. 4 oportunidades para las Raiders. Defensa
defensa rápidamente se activa. La línea demostrando por qué fueron escogidas como la línea número uno para esta temporada mini. La barra Eagles llama a la defensa. Va a ser segundo. Nuevamente se ponen a 5 yardas con 2 oportunidades. Va a ser tercero. Nuevamente las manos rápidas de la ley defensiva Eagles no permite que cumplan la misión. Se ponen a 3 yardas las Raiders. Time out. Va a ser la cuarta oportunidad Raiders. Están a 3 yardas las Raiders. Sale la bola, se enreda y lo consigue, señores. Final verde y negro. Campeona las Eagles 2024. Tenemos nuevas campeones, Eagles del Colegio Panamá. Vamos a la despedida protocolar de este partido emocionante que se fue a tiempo extra. Excelente partido para ambas. Alguien tenía que ganar. Cualquiera se lo merecía. Gracias a los patrocinadores de la Liga Kiwani. Saludos amigos del Banco General. Copa Airline, Único, Decos, Mafre, Agua Cristalina, Eficasa, KFC, Gatorade, patrocinadores de la Liga Kiwanis.